Comenzamos una nueva edición de Top Motor y lo hacemos manejando. Y lo hacemos manejando el vehículo que va a venir en el tercer bloque. Sí, ya te estoy anticipando la prueba de manejo. Estamos probando el nuevo Fiat Pulse. Es este SUV chico crossover que llegó hace poquito tiempo, que tuvimos una previa en el verano, que viene desde Brasil. Así que bueno, nada más te voy a contar y en el tercer bloque lo desmenuzamos. Pero vamos con una presentación a nivel mundial de una marca de Grupo Stellantis. Hablamos de Citroën, que dio a conocer lo que sería la segunda silueta de la nueva generación del C4. Vos recordás que hace algunos programas atrás, no hace mucho, hablamos de que el C4 había pasado de ser sedán a un formato de SUV. Bueno, en este caso va un poquito más allá y a esa carrocería crossover estilo coupé también le agrega algunos detalles como si fuese un tercer volumen, por ende algunas cuestiones de sedán. Se llama C4X y también tiene la versión eléctrica, así que de las dos hablamos un poco y preparamos este informe. En Europa, Citroën presentó la segunda silueta del nuevo C4, siempre hablando del modelo europeo, por supuesto, y que se distingue por el nuevo remate de cola, a medio camino entre un sedán y un fastback. Cuando parecía que los sedanes estaban liquidados, casi extintos, podemos decir, la marca francesa del doble chevron lanzó una nueva carrocería para la gama de este mediano, con una muy particular resolución del sector trasero. El C4, este nuevo C4 de por sí, ya mezclaba un poco el mundo de las berlinas con los SUV con un toquecito de crossover en su diseño, y que ganó tantos defensores como detractores. Y en este caso va un poquito más allá y suma más tela para cortar con un fastback que en realidad es un sedán, ya que carece de portón posterior y apela a una tapa de baúl convencional. Al parecer, la estrategia de esta marca es adoptar nuevos diseños provenientes de las tendencias de la actualidad, como son claramente los SUV, sin dejar de lado los formatos tradicionales como el de los sedanes. Este nuevo modelo mide 4,60 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,53 de alto, y se ubicará en la gama entre el nuevo C4 y el C5X. Utiliza la misma plataforma de los medianos del grupo, incluyendo los Peugeot 308 y 408. El interior es muy similar al del C4 Hatch, tanto en diseño como en espacio, ya que comparten la distancia entre ejes. La novedad es un baúl muy generoso de 510 litros de capacidad. Ese habitáculo luce un aspecto moderno, con una pequeña pantalla para el cuadro de instrumentos, otra más grande, apaisada para el multimedia, de formato flotante, de 10 pulgadas, además de comandos físicos dedicados a la climatización o un discreto selector para la transmisión. En cuanto a las mecánicas, hay variantes a combustión y eléctricas. Entre las primeras están los nafteros 1.2 turbos de 100 y 130 caballos de potencia y un diésel de 130 caballos de potencia. La eléctrica entrega 136 caballos y una autonomía de 360 kilómetros y es la que le da vida al S4X, la variante cero emisiones, que se suma como sexto integrante de la familia de eléctricos tras el S4, las furgonetas Everlingo, E-Space Tourer y E-Jumper, además del nuevo, curioso y simpático pequeño AMI. En lo que a carga se refiere, el cargador integrado es de 7,4 kWh y puede cargar la batería en 7 horas y media más o menos, si bien hay uno opcional de 11 kWh que reduce ese tiempo a unas 5 horas. En cuanto a una carga rápida, a un máximo de 100 kWh, se puede recuperar el 80% de la batería en 30 minutos. Por último, anuncia la marca francesa un 0 a 100 en 9,7 segundos. Así están las cosas hoy por hoy con Citroën y su estrategia comercial en el viejo continente, en la cual la electromovilidad juega un rol central. En este segundo bloque vamos a hablar de Hyundai, que mostró el IONIQ 6, el nuevo modelo eléctrico que se suma al ya conocido IONIQ 5, del cual se diferencia por no tener una carrocería crossover o SUV, sino ser una berlina muy aerodinámica de 4 puertas y 4,86 metros de largo, equipado con una motorización eléctrica.
aunque sus líneas no son para nada convencionales, el dato es que la carrocería tiene un CX, es decir, un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los mejores del mundo en cuanto a modelos de producción se refiere. Como te decía, mide 4,86 metros de largo por 1,88 de ancho y 1,49 de alto, similar a un Porsche Taycan o un Mercedes EQE, otros modelos eléctricos de carrocería tipo fastback, pero con baúl tradicional. El diseño presenta una línea de cintura que va cayendo hacia atrás, manijas al ras de la chapa, llantas de 22 pulgadas y espejos que pueden ser tradicionales o con cámaras que son los conocidos mirror screen. Como en otros eléctricos, hay dos espacios de carga, bajo el capó y en el baúl, pero la marca aún no difundió el tamaño de cada uno de ellos. El remate de la cola es lo más personal del vehículo, con un doble alerón, uno a la altura de la luneta y otro colocado encima de la tapa del baúl, que recuerda en parte a algunas versiones deportivas del Porsche 911. Las luces LED, dispuestas incluso en el paragolpe, también son realmente llamativas. Más allá de la presencia de monitores que muestran lo que registran las cámaras, el interior podemos decir que no sorprende porque se esperaba que sea realmente moderno y minimalista. Por eso es que hay pocos comandos y tanto el tablero digital como la pantalla multimedia forman un único conjunto. Hubo un especial cuidado por utilizar materiales sostenibles al medio ambiente, como plástico y fibras recicladas, bioplásticos, aceite vegetales y hasta una pintura realizada con pigmentos de bambú y de cauchos reciclados. Hyundai no difundió nada acerca del o los motores eléctricos que vaya a tener el IONIQ 6, pero se confirmó que habrá versiones con más de 500 caballos, con lo cual se postula como su nueva nave insignia y un rival de talla para el referente del segmento, hablamos del Tesla Model 3. Se especula con que la opción tope de gama contará con dos motores, uno por cada eje, que entregará una potencia de 312 caballos, alimentados con un paquete o por un paquete de baterías de iones de litio de 77,4 kWh de capacidad, con el que podría alcanzar una autonomía de hasta 515 km según el ciclo de medición WLTP. El resto de los detalles de la flamante berlina eléctrica serán dados a conocer durante este mes, iniciando su comercialización en Corea del Sur hacia fin de año y llegará a Europa y otros mercados hacia 2023. Llegamos al tercer bloque y es momento de la prueba de manejo. ¿Y qué tenemos con nosotros para el día de hoy? Podemos decir, o lo digo sin temor a equivocarme, que es el lanzamiento de lo que va de 2022. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que significa para Fiat, el debut en la categoría de moda. Y por otro lado, en esta categoría que no para de crecer. Hablamos de lo que son los SUV compactos, los SUV chicos o los crossover. Y ahí empieza la discusión, porque es muy delgada la línea realmente, entre si es verdaderamente un SUV, qué es lo que lo determina. Bueno, en líneas generales queda un poco a la discusión, queda abierto y tiene mucho que ver lo subjetivo. Si nos gusta, ahí entramos a tener cuestiones de opinión. Pero vamos a describirlo lo más objetivamente posible. Podemos decir que es un hatch con cierto espíritu, porque le pusieron, digamos, un poco más de musculatura y lo hicieron tener este estilo aventurero. ¿Y por qué digo un poco más? Basándome en que, claro, toma la plataforma, la base del Argo, que es ese hatch conocido, que viene de Brasil, al igual que el Pulse. Es el vehículo que estamos probando el día de hoy y, como te decía, es el auto con el que Fiat debuta en la categoría de moda. Por eso decíamos que es el lanzamiento del año. Es muy importante para ambos casos. Entonces, si se basa en el Argo, lo que vamos a hacer es una pequeña comparativa, por lo menos como para presentarlo. Mide 4,01 metros de largo este vehículo, son 10 centímetros más que largo. Tiene 19 centímetros de despeje, con lo cual eso también le da ese perfil, esa licencia para poder bajar de la ruta. Y por otro lado tiene 2,53 en distancia entre ejes, esto es un centímetro más que Argo. Y comparte varias cuestiones con algunas piezas y partes de la carrocería. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción,
para como para darte una idea de por qué decíamos que está muy delgada la línea entre lo que es un SUV y un crossover, ahí era como para contarte de que se basaba en algo. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo presentan este vehículo? Bueno, con esta silueta que realmente para mí es muy acertada, es una de las mejores cuestiones que tiene el vehículo. Por más que te decía que es muy subjetivo y es opinable, me parece que es muy acertada esta estética que le han puesto con toda esta impronta nueva que tiene Fiat. Por ejemplo, el logo que pasaron a ser las letras, el Fiat en grande, la parrilla con la banderita italiana, una sonrisa bastante simpática, es como robusto, está bien plantado, tiene mucho aplique, mucha protección. Ese cimel protector abajo, que es como un color aluminio. Las llantas de 17 pulgadas, también con un lindo diseño. Por ahí los neumáticos son más ruteros urbanos que los que por ahí podría indicar o invitarte este vehículo que da como para bajar a la tierra. Y por otro lado, después tiene un corte trasero también pronunciado, lindo, robusto, línea de cintura bien elevada. Y en este caso tenemos unas ópticas envolventes con tecnología LED, buenos apliques cromados. Digo, voy a redundar mucho si te digo más detalles de lo que es una carrocería que habla por sí sola. El techo bitono, en este tono, con estas nuevas, digamos, estas nuevas pinturas que se han puesto muy de moda y que derivan o derraman de las marcas premium, le queda realmente muy bien. Y te decía, ese techo negro le da otro tono. Y además ahí tenemos los rieles, que son de porte equipaje, que por supuesto también se emparenta más con lo aventurero. Por dentro es bastante parecido a los últimos modelos, digo, tiene una cierta sintonía con Argo, con Cronos, es discreto, está bien presentado. A mí me gustó en línea general el nivel de terminaciones y calidad. Hay algunas cuestiones a mejorar, por supuesto, pero tiene un lindo juego de, digamos, de texturas con diferentes presentaciones y eso le queda bien. Ahí hay una combinación de grises que le queda realmente lindo y cuando vos entras te recibe un ambiente agradable. Vamos a hablar de la posición de manejo. Una butaca con buenas regulaciones en altura, en profundidad, el volante, el ajuste de la, digamos, de este aro que tiene lindo grip, que está ahí, digamos, cubierto con una piel que le queda realmente bien, un cuero sintético. Lindo grip con varias teclas multifunción, de hecho tiene la tecla Sport, que lo que hace es darle algún seteo diferente al motor, a las relaciones de caja, como para que tenga otro empuje, otra respuesta. Y un tablero de 7 pulgadas, que está bien, que es también muy al estilo de los últimos Fiat, que es configurable, que cuando vos pones esta tecla Sport se convierte en rojo, se tiene en rojo para darle este estilo un poquito más deportivo y que tiene buena info, muy variado y que está bien presentado, es claro y no vas a tener ningún tipo de problema. Cuando miramos hacia el centro del panel tenemos la pantalla de 10,1 pulgadas de estos sistemas Uconnect que también han ido avanzando y que tiene un montón de cuestiones, tiene algunos ajustes del vehículo y por supuesto cámara de retroceso. La combinación tiene Bluetooth, Android, Apple, digamos, podés combinarlo con el celular, tenés un montón de cuestiones y estas combinaciones con el teléfono es absolutamente inalámbrico, con lo cual también es interesante lo que han ido ganando en confort. Por ahí le podemos criticar que le falta un techito, que le vendría bien por lo menos a esta versión tope de gama, pero después tiene climatizador, digo, no te va a defraudar en cuestiones de confort. Te decía, la presentación está bien. Atrás, dos van a ir muy cómodos porque tiene el cojín elevado, con lo cual la postura de las piernas está bien, digo, vas sentado en una posición un poco más natural. Quizás alguno más alto va a tener alguna complicación por la altura del techo, que por practicar esa caída tan agradable de afuera hay una concesión a lo que es la comodidad. Y si hablamos del baúl, 387 litros, justito, está ahí, digamos, no le sobra nada, pero tampoco le podemos pedir demasiado a este tipo de carrocerías. Debajo, un auxilio de tipo temporal. Vamos a hablar de la seguridad. Es buena la dotación porque hablamos de él, tiene control de tracción, de estabilidad, los ABS con sus asistentes, por supuesto, los ganchos ISOFIX y tiene, bueno, 4 airbags. Y tiene, además de las luces full LED, tiene algunas asistencias, como ya vimos en Toro, por ejemplo, que tiene esto de la alerta de cambio de carril y también una corrección. Que te voy a decir que en cierto momento es un poco invasiva, pero bueno, con lo cual es un detalle para tener en cuenta, es una buena asistencia y además tiene freno autónomo de emergencia en caso de que detecte que hay un peligro inminente, puede tener el auto a cero. Vamos a hablar de la mecánica de este producto que viene desde Brasil. Son dos las versiones, la entrada de gama viene con un 1.3, un motor aspirado de 99 caballos, ya conocido dentro de la familia de Fiat, que se puede combinar con una caja manual de 5 o con una CVT de variación continua. Y esta Fulls, que es la Impetus, llega con el moderno motor de 1 litro de 3 cilindros y de 120 caballos que te los entrega ya por las 5.750 revoluciones por minuto. Te decía,
Nueva construcción, mucho más aluminio, son más livianos y más eficientes. Esta tecnología con poca cilindrada lo que lleva es a consumir menos, por supuesto, y además a hacer o a tener menos emisiones. Es un motor que entrega 120 caballos, como te decía, y 200 Nm de torque a las 1750 vueltas. De ahí que vas a encontrar la leyenda en la puerta trasera que dice 200. Es decir, cuando dice es la potencia, no, es el torque. Muchas marcas están haciendo este tipo de denominación. Y las prestaciones, por cuestiones, son muy lógicas, muy, digamos, racionales para un motor que se combina solamente, y ahí le podemos hacer una crítica porque podría tener una versión manual, con una caja CVT, que también han evolucionado, que son más modernas, que no patinan tanto y que no estiran tanto los cambios, con 7 marchas preprogramadas, digamos, como simuladas, si querés. ¿Sabes por qué? Porque tiene levas al volante. Así que ese también es un detallecito lindo para contar, porque siempre lo criticamos cuando no las tiene. Entonces, tiene menos patinamiento, sin embargo, no lo hace un poco remolón, no es el más picante desde abajo. Cifras muy lógicas: 9,8 para hacer el 0 a 100 y una velocidad de punta de 182 km por hora. Y en cuanto al consumo, hablamos de 9,3 litros en la ciudad y 7,3 litros para hacer 100 km, pero en la ruta. Eficiente. A ver, suele decirse, está el mito de que, bien fundado, que los motores tres cilindros son un poquito más vibradores, más roncadores. No se nota en el, digamos, en lo que es el uso diario de adentro, está bien insonorizado. Sin embargo, en ralentí, cuando estás detenido, sí, se nota que por lo menos ronronea un poquito. No te voy a decir que vibra tanto, pero bueno, así es esta combinación mecánica de motor muy moderno de un litro, una de las mejores que tiene este vehículo. Vamos a hablar del manejo de este Fiat Pulse. Estamos, te recuerdo, en la versión Impetus con el motor 1.0 turbo de 200 Nm de torque. Es un vehículo que está bien concebido desde el punto de vista del equilibrio que tienen las suspensiones, porque está bien para la combinación ciudad-ruta y campo. No tanto caminos de tierra, digamos, no es que no podés bajar, pero no se siente tan cómodo por esto de los neumáticos, del dibujo y del perfil, que es bastante bajo, con lo cual ya de por sí, si la calle está un poco maltratada, vas a sentir esa sequedad, porque tiende a sufrir un poco digamos, el mal estado del suelo que estamos pisando. Pero te decía, en cuanto a la suspensión, está muy bien, absorbe bien, en realidad, en líneas generales, digamos, todo lo que tiene que ver con con algunos de las afecciones propias de las calles, de las ciudades. Y cuando salís y tomás un poco de velocidad, está bien porque no hay grandes inclinaciones. Digo, es bastante aplomado, toma las curvas con decisión y podemos decir en líneas generales que está bien en ese sentido. Es buena la dirección, tiene linda asistencia, es liviana, es precisa y te permite muy buenas maniobras en la ciudad, con mucha comodidad. Es muy práctico para el uso diario este vehículo. El despeje, suficiente como para no tener que estar pensando todo el tiempo en los bajos, sobre todo en la ciudad. Y en cuanto a lo que es la comodidad que tiene esta linda combinación mecánica, te permite agilidad. Esa agilidad en la mecánica, acompañada de esta dirección y de esta buena dinámica que tiene el vehículo, realmente hace que entre los puntos a favor que tiene sea el comportamiento dinámico. Vamos a hablar ya en el tramo final de un vehículo que ya le está yendo muy bien en los niveles de venta, de los puntos que a nosotros nos parece que debería mejorar. Entre los que se encontramos, el auxilio de tipo temporal, las butacas que son algo rígidas, de todas las plazas, porque probamos las traseras también. Esto digo, si tenés un tramo corto, vas al trabajo, no es tanto, pero cuando corren los kilómetros son un poquito duras. Es buena la posición, pero lo empezás a notar. Y algunos tironeos de esta caja CVT, que por momentos tiene algún como que no logra entender, como que hay un desentendimiento por lapsos muy cortitos y que no tiene un techo panorámico esta versión full. Entre los puntos a favor, la estética es opinable, a mí me encantó, digamos, el comportamiento dinámico, este motor que es eficiente y el equipamiento, tanto de confort como de seguridad. Así que así está haciendo sus primeros tramos comerciales este Pulse, que es el nuevo vehículo de Fiat en el que debuta, te decía, en una categoría muy de moda y en la que ya le está yendo realmente bien.